¿Es posible, abogado Rodrigo Logan, que Chile tenga un sistema de reparto para todos, como el de las Fuerzas Armadas? Por cierto que se puede, Eduardo. Pero acá, recuerda que nosotros hablamos que el lenguaje construye realidades. Sistema de reparto significa de que la población económicamente activa coloca dinero para que ese dinero sea utilizado por la población económicamente pasiva, ¿cierto? ¿Sí? Sistema se reparte. Pero cuando ese sistema no funciona de esa manera, sino que funciona con dinero que mete el Estado, no es un sistema de reparto, es un sistema de subsidio. ¿Listo? Entonces, acá el sistema de que mal llamado de reparto, analicémoslo desde su... No es un sistema. El Estado de Chile coloca mucha cantidad de dinero. Yo no estoy diciendo que esté mal. O sea, no me estoy refiriendo a eso. Solamente desde el punto de vista conceptual no es un sistema de reparto propiamente tal. Es un sistema de subsidio. Perfecto. Ahora, entonces, ¿correcto? Porque disculpa. Lo escucho. Y segundo, disculpa que te interrumpa, pero me quería hacer cargo de algo que preguntaste en el bloque anterior. El proyecto de ley que hoy día se encuentra en el Senado, Eduardo, tiene varias fallas conceptuales y una de esas es que pasó de la Cámara de Diputados al Senado sin especificar si los jubilados podían retirar este 10%. Hoy día se está haciendo a través de indicaciones. Claro, le agregaron la palabra... Pero imagínate, si el fundamento del proyecto de ley era mejorar las pensiones, entregar dinero para el estado COVID, que nos encontramos con una baja en los ingresos, el no poner a los jubilados es infringir el bien común. Sí, correcto. Pero además de eso, ¿qué pasa con los extranjeros que también han cotizado en el sistema? ¿Esos extranjeros también tienen derecho a retirar o no? Entonces, tiene un montón de problemas porque imagínate, era una persona con dos piernas y que le cortaron una, porque eran dos artículos, uno pasó, que era el del retiro del 10%, pero el segundo artículo que decía relación con este fondo colectivo no pasó. Y además el proyecto tiene temas conceptuales no resueltos que se van a tener que resolver ahora con las indicaciones. De hecho, ¿ya? Una de las indicaciones del día de hoy fue reponer ese fondo. ¿Cómo? Una de las indicaciones del día de hoy puesta por el senador Latorre era reponer ese fondo que fue rechazado. Pero la pregunta es ¿cómo? Recuerda, Eduardo, que el Estado no genera nada. El Estado es sumamente importante, pero el Estado no genera recursos. La fuente de los recursos del Estado son impuestos, los peajes, el arriendo de los bienes del Estado, las exportaciones. Entonces, tenemos recursos que son súper limitados para satisfacer necesidades que son absolutamente ilimitadas. Entonces, ¿veamos? La pregunta es, ¿cómo vamos a reponer plata ahí? Seguro, yo te digo que sí. Claro, pero hay que decir que vamos a hacer un fondo. ¿De dónde se va a sacar? Y claro, ¿y de qué manera va a ser lo suficientemente progresivo? Porque me parece bastante injusto que si se va a pagar a través de impuestos, la señora que dedica parte de lo que recibe, básicamente pagando el IVA, termine pagando la plata que eventualmente podría sacar yo de la AFP. Pero escúchame, no te puedo encontrar más razón. Imagínate lo regresivo que es ese impuesto cuando tú, desde que te acuestas, Eduardo, perdón, desde que te levantas, estás pagando IVA. Tú abres los ojos, prendes la luz, IVA. Ah, estás en tu cama, ocupo agua, detergente, IVA. Vas y prende el hervidor, IVA. El agua, IVA. El tema de te comes un pan con mantequilla, IVA. Sales, pagas el impuesto al transporte. Pagas impuestos desde que te levantas hasta que te acuestas. Y como persona natural, ¿cuál es la forma en que tú puedas trasladar el impuesto? Porque acuérdate que el IVA funciona así, funciona como un balancín. Todo lo que, pensando como empresa, todo lo que tú compras te genera un crédito y todo lo que tú vendes te genera un débito. Y al final de mes tú balanceas. Si tienes más débito que crédito, pagas. Si tienes más crédito que lo pasas al mes siguiente. Pero una persona natural no puede hacer eso. Y las entidades sin fines de lucro tampoco. Las comunidades de edificios, ¿sabes cuánta plata pagan en IVA? Por las cuentas de la luz, el agua, los servicios básicos, y no lo pueden trasladar y los tienen que pagar. Ese impuesto es súper regresivo porque las personas que más consumen son los más pobres. Porque no compran pan una vez cada cinco días o no compran este pan prefrito, no sé cómo se llama, sino que lo van comprando todos los días. Y van comprando la leche todos los días. Y ese es un impuesto tremendamente regresivo. Porque además gastan el 100% de su ingreso y por lo tanto ese gasto tiene ese descuento del IVA, a diferencia de aquellos que están en mejor condición económica y tenemos otra posibilidad de gasto. Veamos otro de los tips que fue el 87% de los hogares están endeudados. 87% del hogar. Ahí estamos. 5 millones de personas en DICOM. Veamos las preguntas. No, sí, la situación es,
Es brutal. Julio, y va a ser pena. Julio César Romero dice... Pero se puede, siempre se puede. Sí, pues con optimismo fue como decía la canción de Happening. Según los antecedentes expuestos por el abogado Logan, ¿se podría hacer una demanda colectiva contra las AFP? Pues es evidente un proceder ilegal e inconstitucional. Absolutamente. Y la demanda, ojo, y cuando yo hablo de demanda es por tema de responsabilidad. Es una palabra que se usa mucho, Eduardo. Cuando dicen, oh, qué responsabilidad. Pero se tiende a confundir la responsabilidad con la puntualidad, con la formalidad. Mm. Pero la responsabilidad al final del día es un principio de la vida de las personas en sociedad que nos impone la obligación al que ha generado un daño. Mira lo que te voy a decir. Al que ha generado un daño, la obligación de compensar a la víctima, poniéndola en la situación anterior a ese daño, sino indemnizándola. Por tanto, yo hoy día puedo decir, mire, no solamente lo voy a demandar a usted por lo que yo he perdido, no debiendo haber perdido mis fondos, sino que también lo voy a demandar por lo que yo no gané, debiendo haber ganado. Y además, yo lo puedo demandar a usted por no haber hecho lo que la ley le imponía, por no haber custodiado que yo no tuviera lagunas, por haber utilizado mis fondos para invertirlos en activos que eran abiertamente riesgosos. Está bien, yo sé que el mercado financiero establece la norma que dice que a mayor riesgo puede haber mayor retorno, correcto, pero tienen que haber parámetros mínimos sobre los cuales usted invierta, porque es mi dinero, no el suyo. Tiene que tener cuidado con eso. Vamos a... Y eso indigna, de verdad, cuando tú lo explicas, tiende a molestar. No, créame que yo creo un porcentaje importante de los que están viendo, perdón, ahora que, perdón, en algún lado de su cuerpo, pero me apasiono con este tema. Pero apasiónese todo lo que quiera, abogado. Si yo, todos los que están viendo en este programa, me molesta, porque ¿sabes esto nos afecta a todos. Cuando yo fui investido de la calidad de abogado, yo hice una promesa. Cuando yo fui investido de la calidad de abogado, yo hice una promesa que a mí nunca se me olvida, un juramento. Yo levanté la mano, dije que iba a proteger la Constitución y las leyes, y no se me olvida, y lo voy a hacer hasta que me muera, hasta que Dios me lleve. Esperemos que sea él, ¿eh? Vamos a otra pregunta. Vamos a la otra pregunta. ¿Es conveniente pensionarse en este mes? Pregunta Eduardo. No es conveniente. No es conveniente. ¿Por qué? Porque, a ver, existen fluctuaciones. Mira, cuando tú te vas a pensionar, a ti te hacen un cálculo, ¿ya? Lo voy a explicar en simple. Tú tienes el CNU, que es el capital necesario único, más una tasa de interés, ¿cierto? Más una tasa de interés. Y más elementos de la tasa de mortalidad. Todos esos elementos son los que se confluyen para que tú puedas jubilarte, ¿ya? Para saber cuánto es el valor de tu pensión. Y a eso tú tienes que definir cuál es la modalidad, si te va a definir como retiro programado o el renta vitaliza o sistemas mixtos. Yo entiendo que la pregunta que me está haciendo el televidente es precisamente porque subieron la tasa de interés técnica a un 4.53. ¿Listo? Y por tanto lo que dice es, si yo me jubilo este mes, puedo acogerme a esa tasa. Y eso es correcto, eso es correcto. Pero resulta de que siempre piensen que la economía es como un resorte. Y ese resorte hoy día está comprimido. Pero cuando se suelte, van a haber mejores condiciones, yo te lo aseguro. Por tanto, esa pregunta desde el punto de vista financiero, yo le diría, espérese 30 días más. Había una pregunta por ahí que decía, una persona que pasó a renta vitaliza, ¿puede volver a la AFP? No, lamentablemente no, porque no te va a dejar el sistema. Claro. A menos que tú hayas tenido un sistema mixto. Si tienes un sistema mixto con renta vitalicia, retiro deferido, sí puedes. Perfecto. Claro, en ese caso es un tema técnico, pero respondiendo a la pregunta, para ser súper claro, si tú solamente estás en un tema de renta vitalicia, no puedes. Si yo... ¿Por qué? Porque la idea que se estableció detrás del decreto de la HMQ es que tú elijas un sistema y ahí se quede. Claro. Yo me estoy jubilando, entonces tengo la opción. Digo, claro. ¿Sabes qué? Renta vitalicia, ¿qué significa? ¿Que me van a dar plata hasta que me muera? Sí. Pero entrego todos mis fondos y se los queda la compañía de seguro y yo no le voy a dejar nada de herencia eventualmente a mis deudos, ¿cierto? Correcto. Y eso es literalmente hasta que yo me muera. Me van a dar un monto X hasta que yo me muera, que me imagino será decreciente, ¿sí? ¿No? Sí, lo que pasa es que ahí se calcula, existe una fórmula, que mira, para no enredar a la gente, se llaman las fórmulas factoriales y son súper difíciles de entender porque meten varias variables. O sea, no solamente depende de la estimación de la mortalidad, la tabla de mortalidad, sino que además la estimación de con quién tú vives,
si tienes enfermedad o no tienes enfermedad, dónde vives, ¿ya? Claro. Porque de dónde vives también depende de cuándo vas, cuál es la proyección de tu vida. Claro. ¿Y por qué te hago este hincapié? Porque hay una persona que dijo que no, que lo que hacen es dividirlo hasta los 110 años, ¿ya? Entonces eso de explicarlo de esa manera a la gente, decirle, mire, le vamos a dividir su plata de aquí a usted que tenga 110 años, eso es falso. Y además genera un pánico colectivo. Lo que se hace es escalonado, llegando a pasar hasta los 110 con un pequeño factor. Todos los años, hasta llegar a 110, tienen un factor. Y esos factores son los que te miden para la pensión. Pero para no perder a la gente, hoy día tú cuando tienes renta vitalicia, la renta vitalicia es usted le entrega la titularidad de su fondo a la compañía de seguro. Y la compañía de seguro le paga un poquito más, y eso es efectivo. Te paga un poquito más que el retiro programado de la AFP. Pero tienes que saber que falleces y la propiedad queda para la compañía de seguro. Recuerda que si tiene alguna pregunta... Yo no tengo problema en que tú lo elijas, pero que tienes que saber lo que estás haciendo. Hay que tener certeza y claridad respecto a lo que estamos haciendo. Eso es muy importante. Por supuesto, por eso queremos ir clarificando estos puntos con usted. Acá hay tantas cosas que no se saben, hombre, que de repente a mí de verdad que me genera las tres A, las que decías Tingo. A mí siempre me gustó porque me quedo grabado. El abuso, la angustia y el abandono. Son las tres enemigos que hay hoy día. ¿Tú sabías que hay normas? Por ejemplo, disculpa que me vaya a otro lado, pero que hay normas en el sector bancario que establecen el límite del endeudamiento de una persona y que hablan del 25%. Entonces, ¿cómo me puedes explicar a mí que el 75% de los hogares estén endeudados, que haya 5 millones de chilenos en DICOM y que las deudas de esos hogares sean dos o tres veces el presupuesto del hogar? ¿Cómo llegamos a eso si hay una norma que establece un límite?